En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos vosotros. Queridos hermanos, nos reunimos en esta tarde para celebrar la Eucaristía, en este día que estamos ya a puertas de celebrar la Noche Santa de la Nochebuena, poniendo en manos de la Santísima Virgen todas nuestras intenciones y nuestro más profundo agradecimiento por todo el poder intercesor que tiene su Santísima Madre. Pero antes, humildes y penitentes, nos reconocemos pecadores y pedimos perdón a Dios con humildad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu unigénito, concede a quienes profesan humildemente la fe en su encarnación participar también en los bienes del Redentor, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, una vez que Ana hubo destetado a Samuel, lo subió consigo, junto con un novillo de 3 años, unos 45 kilos de harina y un odre de vino. Lo llevó a la casa del señor de Silo, y el niño se quedó como siervo. Inmolaron el novillo y presentaron al niño a Elí. Ella le dijo, «Perdón por tu vida, mi señor. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí, en pie ante ti, implorando al Señor. Imploré este niño, y el Señor me concedió cuanto lo había pedido. Yo, a mi vez, le cedo al Señor. Quede, pues, cedido al Señor de por vida». Y se postraron allí ante el Señor. Palabra de Dios. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija en el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se sienta entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija en el Señor, mi Salvador. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo María dijo, «Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacío. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Palabra del Señor. Podemos sentarnos, queridos hermanos. En esta tarde hemos escuchado el cántico del Magnífica de la Santísima Virgen, este cántico de alabanza a Dios que la Virgen proclama en sus labios después de recibir aquel hermoso y saludo de bendición de su prima Isabel cuando ésta la visita, al enterarse ella que su prima estaba embarazada, que para Dios nada es imposible, porque verdaderamente Dios para nosotros, aunque no nos lo creamos, para Él nada es imposible. Es a nuestra dura cerviz, a nuestra cabeza, la que nos cuesta entender cómo Dios obra en nosotros. Así, la grandeza que Dios, que la Virgen ensalza en su Dios, en su Señor, es que ha escogido a los pobres y sencillos, a los humildes, a los que lloran, a los que sufren, a los que lo pasan mal, a los que están enfermos, a todos aquellos que nosotros traemos ante la Santísima Virgen pidiendo por su recuperación y porque sean confortados de sus penas y dolores. Son a estos a los que verdaderamente los pasan mal, a los que en esta Navidad estarán solos, a los que están sufriendo una larga enfermedad o los que tienen que pasar estos días señalados en una cama de hospital. Son a ellos a los que Dios elige para mostrarles cómo es el amor de Dios, cómo es su misericordia, cómo verdaderamente el Señor hace proezas. Así lo ensalza María, pero también, como hemos escuchado en el Salmo, lo ensalza la madre de Samuel, Ana, la hija de Fanuel, de la que al pedirle a Dios que haga el milagro en ella, de que siendo estéril se geste una vida, nace Samuel, un personaje muy importante para el Antiguo Testamento, y en ofrecimiento no solamente entrega esos 45 kilos de harina, y un odre de vino, sino que ofrece su hijo al Señor para que sea consagrado en agradecimiento por el milagro que le había hecho. Y de sus labios, de Ana, brota el salmo que hemos rezado, muy parecido al Magnífica de la Santísima Virgen, porque lo que se ensalza es las maravillas que Dios hace en nuestra vida a través de nuestras pobrezas, a través de lo que nosotros no nos gusta que hay en nosotros. Es donde Dios se regocija, porque es ahí, en nuestras debilidades, donde el Señor nos hace fuerte. Por ello, a la Santísima Virgen, ella que nos cuida, que nos protege siempre y que ahora, estando embarazada de su hijo, cuida de su prima, que también cuide de nosotros, que cuide de nosotros que somos débiles y frágiles y que nos sentimos pecadores ante Dios y nos arrepentimos ante ella para que no nos falte nunca su intercesión. Invoquemos, hermanos, a Dios Padre, que ha enviado a su Hijo para ser Salvador del mundo. Para que el Espíritu Santo ilumine al Papa, a los obispos, sacerdotes y diáconos, para que anuncien y proclamen a Jesús como único Salvador de todos los hombres. Roguemos al Señor. Señor, escuche y ten piedad. Para que los gobiernos de las naciones busquen soluciones de paz, justicia y amor a los conflictos nacionales e internacionales, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que todos los que sufren a causa de la violencia, de la guerra, de la falta de vivienda y de trabajo, sean confortados por la ayuda generosa de los hermanos, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que todos nos comprometamos a seguir viviendo el espíritu del Adviento del Señor, escuchando con docilidad la palabra y practicando una caridad generosa hacia los más necesitados, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Todo esto te lo pedimos, Padre, por Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Señor. Amén.
Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Orad, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre, porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María, en ella, madre de todos los hombres, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así, donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, decimos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracia el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Como hermanos, daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Proclama mi alma la grandeza del Señor, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Oremos. Nos fortalezca, Señor, la participación en tu sacramento, para que, acompañados por las buenas obras, merezcamos salir al encuentro del Salvador que viene y recibir el premio de la bienaventuranza por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a bendecir a continuación los objetos religiosos que tengáis por aquí presentes. Dígnate, Señor, bendecir estos objetos religiosos a fin de que por la intercesión de la Virgen María y de los santos Francisco y Jacinta Marto se conviertan en señal de salvación para quienes los usen. Por Cristo nuestro Señor. Amén.
El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Que seáis muy felices. Podéis ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos viviendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre.